20 cosas más inesperadas ocurridas en un avión. Desde motores descompuestos hasta un hombre atado con cinta. ¿Pero qué habrá hecho? Estas son 20 cosas más inesperadas ocurridas en aviones. Número 20. Milagro en el río Hudson. Es el año 2009 y el vuelo 1549 de la aerolínea US Airways de Nueva York a Charlotte, Carolina del Norte, sufre un desafortunado acontecimiento. Los motores del Airbus 320 chocarían con un gran grupo de aves, destruyéndolos y obligando al avión a ser maniobrado de emergencia por su piloto Sully Sullenberger. Aquel panorama pintaba bastante mal. Todo sería terrible. Sin embargo, aquel piloto actuó de una forma magistral, haciendo que aquellas 155 personas pudieran regresar a casa todas a salvo. Para ello, el piloto tuvo que implementar una técnica sumamente peligrosa de amarraje en el río Hudson. Aquel día fue aterrador para muchos, pero él lo logró. El milagro del río Hudson fue como bautizaron a este impactante acontecimiento que inspiró la película del mismo nombre. Número 19. Aterrizaje de emergencia. En el 2019, el vuelo WQ-1996 de Swift Air con trayecto de Caracas, Venezuela a Miami, Estados Unidos del 21 de octubre sufrió un fallo en uno de sus motores a los 30 minutos después del despegue. Al darse cuenta, el piloto del Boeing 737-400 decidió regresar a su aeropuerto de origen para realizar un aterrizaje de emergencia y notificó a los pasajeros lo que estaba ocurriendo para que se preparasen para un posible impacto. Las reacciones ante tal situación fueron muy diversas, y no de pánico precisamente. Varias mujeres se cogieron de las manos y empezaron a rezar un Padre Nuestro, mientras que otro pasajero decidió darse un buen trago de una botella de licor que llevaba consigo. Lo más cómico de aquel asunto fue la reacción de los demás pasajeros hombres que se repartían la botella para que cada uno le diera un trago mientras las mujeres rezaban todas juntas. Afortunadamente, todo salió excelente y nadie salió herido, pero no hay lugar a duda de que en situaciones complejas los hombres y las mujeres son diferentes. Número 18. Cauchos fuera. Para el año 2020, el vuelo de la aerolínea Air Canada Jazz tuvo un desafortunado inconveniente. Los pasajeros presenciaron cómo el tren de aterrizaje desprendía chispas y fuegos. El avión era un Boeing 767-300 y tan solo a minutos de haber despegado, uno de los neumáticos del avión comenzó a echar chispas y se prendió fuego. Según los expertos, esto sería culpa de un mal despegue, pero esto no fue lo único que ocurrió. Uno de sus motores también se estropeó. Aunque no lo parezca, esto es realmente peligroso, y para el aterrizaje, el avión tuvo casi 5 horas en el espacio aéreo madrileño para finalizar aterrizando sin incidencias en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas. Afortunadamente, los pilotos ya sabían qué hacer y dieron algunas vueltas por el lugar durante horas para quemar el combustible y hacer el avión más ligero antes de que pudiera regresar a su aeropuerto de origen. El aterrizaje fue de emergencia, pero todo salió bien. Aterrador acontecimiento, ¿no lo crees? Número 17. Un hombre viaja dentro de una bolsa. Para el año 2013, una foto dio vuelta por distintos sitios web de todo el mundo, en la que se veía a un hombre judío ortodoxo sellado en una bolsa plástica durante un vuelo. Sí, tal como oyes. Pero esto tiene una explicación. En realidad, el hombre que sirvió para la Fuerza Aérea de Israel volaba desde Chipre y se envolvió de ese modo debido a que es descendiente de los Cohen, quienes adhieren a una interpretación estricta de las leyes antiguas sobre el contacto con los muertos. Aparentemente, debido a que todos los aviones vuelan sobre cementerios, este es un método aconsejado de protección espiritual. Según las normas, un Cohen no debería acercarse a ningún cuerpo muerto. Y si esto ocurriese, se convertiría en impuro ritualmente. En la antigüedad había rituales para restaurar la pureza, pero hoy en día eso ya no es posible. Increíble, ¿verdad? Número 16. Mal olor. Para marzo de 2015, un piloto retrasó un vuelo 15 horas porque decía que el avión olía demasiado mal. Sí, tal como oyes. El vuelo proveniente de British Airways con destino a Dubái tuvo que dar media vuelta y aterrizar de nuevo en Londres debido al olor que había en el interior del avión. Según el piloto convocó al personal de cabina y al cabo de unos 10 minutos comunicó a los pasajeros que había un olor sumamente desagradable que salía de uno de los baños por lo que tenían que regresar.
Incluso la aerolínea justificó la decisión arguyendo razones de seguridad y sanidad, ya que la mitad del aire que se respira en el avión se recicla y limpia el propio aparato. Sin embargo, los pasajeros tuvieron que pasar la noche en Londres y esperar 15 horas hasta coger el próximo vuelo, que por fortuna se realizó sin contratiempos. Número 15. Oso panda en el vuelo. Viajar con gatos y perros dentro del avión es bastante común, aunque lo cierto es que no vuelan junto a los pasajeros, sino en cabinas especiales para animales. Sin embargo, en todo este tiempo jamás había escuchado de alguien que transportara a un oso panda, y mucho menos en el asiento de un pasajero, pero sí ocurrió. Esta noticia se hizo famosa tras haberse vuelto viral una fotografía de un oso panda llamado Squeak sentado en un asiento de clase business junto a su cuidador. Todos en las redes sociales estaban sorprendidos con el animal. Es así que la aerolínea comunicó que China Airlines está feliz de ayudar con el traslado de un cachorro panda a un zoológico de los Estados Unidos de América. Y de esta forma se calmarían muchos comentarios sobre que este animal había sido raptado. También comentaron que el cachorro panda no podía viajar en la bodega del avión, donde la atención a sus necesidades sería difícil. Así, China Airlines acordó donar asientos en su cabina Business Traveler para el cachorro de oso panda llamado Squee y su cuidador Fu Yang Lang. Curioso, ¿verdad? Número 14. Serpiente a bordo. ¿Algo más aterrador que una serpiente en un avión? Pues no lo creo. Yo he visto muchas películas súper espeluznantes donde serpientes hacen cosas espantosas en los aviones. Entonces, ¿aquella encontrada en el vuelo de la aerolínea Aeroméxico en el 2016 habrá ocasionado algún problema? Lo cierto es que una enorme serpiente de uno de los pasajeros apareció en la cabina incorrecta cuando el vuelo 231 de Torreo a la Ciudad de México todavía estaba en el aire. El gran reptil apareció debajo del asiento de un pasajero, quien gritó fuertemente del susto ocasionado por el enorme animal. Minutos después, todos estaban en sus asientos, elevando sus pies asustados mientras grababan aquella surreal escena y las aeromosas intentaban atrapar al animal. Al parecer, el animal se había escapado y terminó en la cabina de pasajeros, pero afortunadamente todo salió bien, solo fue un gran susto. Número 13. El rayo que cayó en un avión. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si un relámpago impacta con un avión? Lo cierto es que los aviones son propensos a recibir descargas atmosféricas al estar elevados por el cielo en medio de una tormenta eléctrica, por lo que es difícil creer que esto no ocurra con frecuencia, y la verdad es que sí, sí ocurre. ¿Pero qué es lo que ocurre si esto pasa? ¿Acaso el avión se prende en fuego? ¿Deja de funcionar? ¿Explota? Estas preguntas las responderemos con una anécdota. Para el año 2017, un avión que se dirigía a Lima fue impactado por un rayo en pleno vuelo. El avión era el Boeing 777-300R y sus pasajeros sintieron el momento exacto en el que el avión era golpeado por un rayo. Aunque el acontecimiento causó mucho miedo, no terminó en un desafortunado momento. El avión Boeing 777-300R no se vio afectado por el rayo y aterrizó sin contratiempos en la capital peruana. Pero ahora bien, ¿cómo es esto posible? Bueno, como les comenté, los aviones son propensos a recibir descargas eléctricas, por lo que cada avión tiene un secreto bajo la manga para salir inmune de este tipo de problemas. Todo radica en la jaula de Faraday, donde la teoría afirma que el campo electromagnético en la región interior de un conductor es cero, anulando el efecto de los campos externos que pueden afectar al conductor. Es decir, en palabras un poco más fáciles, el avión es un conductor el cual distribuye la corriente a través de su superficie evitando que afecte el interior. Fascinante, ¿no lo crees? Número 12. Un cocodrilo causando problemas. Que un perro se libere de su jaula y pasee por la cabina de pasajeros es una cosa asombrosa. Que un oso viaje junto a otras personas como si fuera un humano es alucinante. Y que una serpiente se libere y cause terror es algo igual de increíble, pero ¿qué ha ocurrido? Pero que un cocodrilo por poco ocasione un accidente es algo surrealista. Y no, no estamos hablando de un cocodrilo que se escapó en la cabina de pasajeros, sino de un animal que causó problemas a la hora de aterrizar. Todo ocurrió en el año 2018, cuando un caimán que deambulaba tranquilamente por la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Orlando, estado de Florida, en Estados Unidos, obligó a detenerse a un avión que realizaba maniobras de rodaje. El piloto tuvo que esperar hasta que el animal cruzara la pista e informó a los pasajeros sobre el suceso que imponía la espera. Tras esperar mucho, aquel vuelo terminó en un retraso muy considerable.
Número 11. Aterrizaje por falta de toallas de limpieza. ¿Qué tal si ahora les cuento algo inédito? ¿Sabías que en el 2014 un avión tuvo que aterrizar de emergencia por falta de toallas de limpieza? Sí, tal como oyes. Sin embargo, esta no fue la única razón. En realidad, también fue por culpa de un perro que el avión de la compañía US Airways se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia ya que el can estaba muy mal del estómago y el olor de las deposiciones comenzó a molestar a los pasajeros, quienes pidieron el descenso urgente, ya que algunos incluso comenzaron a vomitar. El hecho sucedió en un vuelo que iba desde Los Ángeles a Filadelfia, donde el perro llamado Truffles se enfermó y por falta de toallas de limpieza, el olor comenzó a propagarse por todo el avión, causando que los pasajeros se molestaran y el piloto no tuviera otra que aterrizar de emergencia en la ciudad de Kansas, donde los empleados de la compañía aérea lograron limpiar el avión. Finalmente, la aerolínea pidió disculpas por las molestias ocasionadas a los pasajeros y le regaló a cada uno una tarjeta para que pueda ser usada en una reconocida cadena de cafeterías. Número 10. Lo malo de aterrizar antes. He escuchado de vuelos que llegan tarde porque se retrasan por una o varias razones, pero que llegue antes, eso jamás lo había escuchado. Pero si algo así llegase a ocurrir, ¿qué es lo que procede? Bueno, Silvia, una periodista de 28 años de edad, contó la inusual experiencia de llegar antes de tiempo. La mujer consideró ese vuelo como el más surrealista de toda su vida. Todo empezó cuando los pasajeros abordaron al avión. Se trataba de unos 10 pasajeros además de la tripulación. Todo bien ahí hasta que escuchó algo que en ninguno de sus tantos viajes en avión había escuchado. La azafata tomó el megáfono y les preguntó a los tripulantes si alguien quería bajarse. El vuelo en realidad duró menos de lo que se pensaba, llegó unos 45 minutos antes de lo previsto sobre las 5 de la mañana. Sin embargo, cuando tocaba bajar del avión, los encargados de poner las rampas para salir del avión no habían llegado, por lo que los pasajeros tuvieron que aguardar más de una hora a que llegaran. Increíble, ¿no es así? Número 9. Un escurridizo arácnido. Una araña probablemente no sea tan aterradora como una serpiente, pero esto no quiere decir que sea mejor. Resulta que en el año 2021, durante un vuelo sobre el Parque Nacional Kakadu ubicado en Australia, un pasajero grabó un video en el que capta a una araña gigante en la cabina del avión. El piloto estaba a punto de aterrizar cuando el arácnido salió de su escondite y el susto que se llevó quedó filmado. Las personas en las redes sociales incluso comentaron lo increíble de la fauna de Australia, que incluso invade aviones. Y es que tal como se ve en el video, la enorme araña apareció de repente en el techo de la cabina y un turista británico sacó su celular para filmar al invitado sorpresa. El piloto no pudo ocultar su asombro ni su temor, pero siguió manejando la aeronave hasta la plataforma de aterrizaje para poder descender cuanto antes. Sin lugar a duda, un evento inesperado, así que si eres de Australia, puedes esperar lo que sea. Número 8. Un hombre viajó 7 horas de pie. ¿Es acaso posible que un hombre pueda permanecer tanto tiempo parado en un vuelo? ¿Acaso no es peligroso? Bueno, lo cierto es que sí lo es. Sin embargo, Arthur Berkowitz no tuvo de otra cuando en el año 2011 le tocó un compañero tan pero tan obeso que no lograba estar cómodo en su asiento. Arthur había cogido un vuelo desde Anchorage en Alaska a Filadelfia, uno de los vuelos nacionales más largos de Estados Unidos, el cual dura 7 horas. Y aunque el hombre adquirió su pasaje varios días antes del vuelo para que le asignaran un lugar bueno con otro asiento vacío a su lado, lo cierto es que no lo logró. En cambio, le tocó un compañero que pesaba más de 180 kilogramos, y con semejante tamaño ocupaba incluso el asiento de Arthur, por lo que no tuvo otra que pasar 7 largas horas de pie. Vaya mala suerte, ¿no lo crees? Número 7. Tobogán de emergencia. Para el año 2014, en un vuelo de China, Star Airlines, un pasajero con demasiada prisa decidió que la forma más rápida de salir del avión era accionar el tobogán de emergencia justo después del aterrizaje. Debido a su idea de bombero, todos los pasajeros tuvieron que esperar 2 horas por ocasionar este terrible incidente. Pero no solo perdió el tiempo de una forma absurda, también le dieron una multa de miles de dólares. Y es que aquella acción fue tan temeraria y peligrosa que el aeropuerto y las autoridades no tuvieron otra. Número 6. El temerario piloto. Y hablando de temerario, en el año 2017, un piloto se hizo viral en las redes sociales al publicar selfies con medio cuerpo fuera de la cabina. Sí, tal como oyes. Aquella impresionante imagen causó un revuelo tan grande que muchas personas comentaban cada hora debatiendo sobre si era verdadera o no.
pues existía la leve sospecha de que se trataran de fotografías alteradas con Photoshop. Lo cierto es que después de una investigación exhaustiva, se comprobó que la foto no está ni cerca de ser auténtica. ¿Y cómo se dieron cuenta? Bueno, gracias a los detalles, como el perfecto peinado, el reflejo en sus gafas de sol mostrando una pista de aeropuerto y el hecho de que a esa altura, y teniendo en cuenta que la mitad del cuerpo se encuentra fuera de la cabina, él mismo saldría volando. El responsable se llama Daniel Centeno y es un piloto brasileño de 34 años que creyó que aquella épica fotografía sería simplemente una broma y ya, pero terminó siendo un auténtico problema para él y para su carrera. Número 5. Avión pierde dos cauchos. Para el 2018, un avión de la aerolínea Estelar perdió dos de sus cauchos cuando realizaba las maniobras de despegue, lo que obligó a la aeronave a abortar la acción y permanecer en tierra. El suceso ocurrió en el Aeropuerto Internacional La Chinita de Maracaibo, en Venezuela, cuando el avión del vuelo 8352 de la empresa Estelar que cubría la ruta de Maracaibo se le presentó el desafortunado inconveniente. Afortunadamente, nadie salió herido, solo se trató de un fuerte susto y ya. Número 4. Gaviotas en el camino. En agosto del 2019, el avión A321 del vuelo de Ural Airlines de Sukhovsky de Moscú, Rusia, que llevaba a bordo unas 233 personas, sufrió un aterrador accidente que forzó que los pilotos hicieran un aterrizaje forzoso en un campo de maíz. El aterrizaje se debió a que el A321 se encontró con una bandada de gaviotas que fue absorbida por sus motores. El avión acababa de despegar desde Moscú e iba rumbo a Simferopol, en Crimea, un destino de verano popular entre los rusos. Sin embargo, al poco tiempo de haber salido, tuvo que aterrizar de emergencia y el capitán Yusupov y su copiloto Georgi Mursin tuvieron que detener el suministro de combustible a los motores y mantuvieron el jet nivelado planeando hacia un campo de maíz sin desplegar el tren de aterrizaje. Afortunadamente, todo salió bien. Al aterrizar, se dieron cuenta de que nadie había salido herido y al poco tiempo, todos fueron rescatados. Número 3. Se desprendió el techo. ¿Un motor? ¿Las ruedas? Vaya, son problemas, pero pueden ser solucionados. Pero, ¿el techo? Eso sí que es el colmo. Para el 28 de abril de 1988, el vuelo 243 de Aloha Airlines del avión Boeing 737-297 que volaba al Aeropuerto Internacional de Hilo a Honolulu, Hawái, con 89 pasajeros y 5 miembros de tripulación, perdió su techo en pleno vuelo. Resulta que cuando el avión se encontraba a una altitud de 7.315 metros y cerca de iniciar el descenso a la pista de aterrizaje, el avión experimentó una especie de descompresión explosiva desprendiendo una gran parte del techo de la cabina. El capitán Robert Schottheimer tomó los controles del vehículo y lo primero que hizo fue reducir la velocidad para así iniciar con un descenso inmediato a una velocidad de entre 519 y 537 km por hora. El capitán supo que lo más conveniente era hacer un aterrizaje de emergencia, así que tuvo que hacerlo en el aeropuerto de Kahului, en la isla hawaiana de Maui, 10 minutos después de que ocurrió el problema. ¿Puedes creerlo? Número 2. Un hombre atado con cinta. Para el año 2013, un pasajero tuvo que pasar todo el vuelo atado con cinta adhesiva. ¿La razón? Bueno, es que estaba algo pasado de tragos. Resulta que Gudmundur Karl Artonsson, de 46 años y de origen islandés, se encontraba en el vuelo transatlántico de Reykjavik con destino al aeropuerto JFK de Nueva York, y desde que despegó el avión no paró de tomar copas hasta caer en un estado de embriaguez y armar un caos en el avión, así que no hubo otra opción que atarlo. Sin lugar a dudas, un hecho de lo más inesperado. Número 1. Peculiares pasajeros. Para el año 2017, un avión de la aerolínea Qatar Airways viajó con 80 halcones como si fueran 80 pasajeros. Todo fue una obra de un príncipe saudí que compró un billete de avión a cada uno de sus halcones y pidió que fueran tratados como humanos. Increíble, ¿verdad? Eso es todo por hoy. Pero antes de irte, si te gustó el video, por favor, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés informado cuando subiré otro increíble video. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!